nuestro Padre Jesús Nazareno. Esperemos que disfrutéis mucho de todas las actuaciones. Muchas gracias. Una colección de 5 DVD de la Semana Santa antigua, donado por Manolo Avión, una paletilla dorada por el Partido Popular de Bornos, un lote de ropa de señora, caballero y niño, complementos de bono del viaje, donado por Monos Patricios. Y son dos numeritos, un euro. Que es un sorteo para el Calvario. Para restaurar el Calvario. Esperemos que disfruten de todas las actuaciones. Buenas noches. Bien, buenas noches, la niña que ha hecho la presentación de forma exquisita no ha sido capaz de pronunciar los nombres de la escuela de artes marciales que interactúa en Sierra de Cádiz, en Cádiz en general y afortunadamente gracias a los competidores a día de hoy en toda Andalucía, pero tiene sede aquí en Bornos. La escuela se llama Escuela Curara, Dojo Curara, que significa escuela limpia. Y nada, hace unos 5 años interactuamos, como digo, aquí en esta localidad e intervenimos con varias modalidades de artes marciales y deportes de contacto. Hoy hemos pretendido, con la petición de la organización, hemos pretendido meter una exhibición con todas las disciplinas que se hacen en la academia. Sin embargo, ha sido imposible debido a que los chavales a día de hoy se mantienen activos entrenando para la competición y ha sido muy complicado trabajar con cada una de las disciplinas. Cabe decir que se trabaja en boxeo, kickboxing, full contact, kibukan, que es un estilo mixto, un estilo de lucha, karate shotokan, es karate infantil, y algún estilo de conocido, jiu jitsu, el conocido sistema de que hacía Bruce Lee. Bien, pues sin más preámbulos vamos a intentar
que observéis en un principio la parte de kickboxing de manos de Pablo Jaén y Rubén Marchán. Rubén Marchán, debo decir que es subcampeón de Andalucía este año de kickboxing, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un aplauso por favor para Rubén Marchán, que es la primera vez que tengo la oportunidad de decirlo en público. Bien, pues vamos a dar inicio, esperemos que os guste. Es cortito, no vamos a cansar a nadie, es muy cortito. Y nada, vamos a ver lo que nos hace disfrutar. Trabajo de manopla, haciendo simple trabajo de boxeo. Chaval muy joven. Empezamos. Que pega muy duro. Bien, me ha empezado a utilizar la pierna, característico del kickboxing, bien, en diferencia al boxeo. Con otro aparato, el PAO, hay más envergadura de contacto, con lo cual el golpeo se hace más patente y permite hacerlo más potente. Quítate las tibieras, por favor. Thank you.
noticia. Por favor, atento a la potencia de estas palabras. Combate en kickboxing, muy suave, evidentemente. Ellos están muy acostumbrados a hacerlo, en la academia lo practican día a día. Es un combate de sparring, un combate de juego, con lo que ellos se enseñan, aprenden, se conocen. Y bueno, veremos que por lo menos veáis lo que es esto. Al finalizar el combate, comentaré una cosita, ¿de acuerdo? Muy bien, pues cuando ellos estén preparados. Y
aplauso a los dos, ¿vale? Bien, señores. Dos competidores, dos luchadores, dos guerreros. Hacen kickboxing, una modalidad deportiva muy dura, pero una modalidad deportiva. Esto es deporte. Aquí no hay policía, aquí no hay guardias controlando este evento. Al terminar los combates de kickboxing, los chavales se duchan en la misma ducha que sus mismos peleadores. Nadie controla este tipo de evento. ¿Por qué? Porque aquí hay deportividad. Aquí hay deportividad, hay maestría y hay muchísimo respeto. Un aplauso para los dos. Bien, continuando un poquito y finalizando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeñísima representación del otro estilo del que yo hablaba, Kibukan. Significa la mezcla de disciplinas, donde se mezclan las artes marciales más antiguas con los deportes de contacto más actuales. Es una modalidad muy dura, no se puede hacer aquí una representación. De hecho, cuando hemos visto el escenario, hemos tenido que reducir las técnicas porque había riesgo de caernos por encima. Entonces, la representación, como digo, va a ser mínima. La última exhibición en la que participamos, Sergio, que es el que lleva casco ahora, sufrió un corte importante en la nariz. Eso no va a volver a ocurrir porque creo que no lo merece. El que quiera conocer lo que es el Kibukan en su plenitud, estamos en la academia y allí se lo mostramos, ¿vale? Aquí vamos a hacer una pequeñísima representación para los que estáis aquí, ¿de acuerdo? Empieza trabajando Jesús, cinturón negro de esta disciplina, con Sergio, ¿de acuerdo? Empiezan ellos dos y continuaré yo. Hasta el final. Regalo.
Carmen Andrade. Le ha tocado a Carmen Andrade que no está, lo recoge en su nombre Rocío, ¿no? Sacando las tres.